aproximadamente las 8 y 5 de la mañana nos dirigimos a nuestro segundo sitio arqueológico de esta hermosa travesía, que es Marcapunta. Otra vez, ¿qué tal? Ya vamos más o menos 2 horas de caminata. Es un camino bastante estrecho, hay que tener bastante cuidado. Además que el sol está en pleno auge y eso dificulta demasiado. Pero sabemos que todo eso vale la pena por lo increíble que será este sitio arqueológico. Bueno, nos dicen que estamos en la zona de espina. Es un acceso bien difícil. Estamos caminando ya más de 2 horas. Así que estamos ya cerca al objetivo. Bueno, en este instante se grupo porque llegando a la zona de...
Nos encontramos aquí en Marcapunta. Estrictamente estamos en el farallón o el lado de la zona rocosa del mismo nombre de Marcapunta. Nos encontramos en una zona de entierro múltiple. Esta se diferencia totalmente de la que vimos en Pilapunta, debido a que estas presentan cornisas. Como pueden ver, diferencian los niveles que separan entre los entierros. Aquí aparentemente hay tres niveles. El primero se ve totalmente cubierto, debe ser por efecto de la naturaleza, derrumbes u otras circunstancias. Se ve totalmente ya disturbado por mano del hombre, que vienen y huaquean y destruyen todo, pero todavía ha quedado evidencia de materiales, tanto cerámicos, que son de vasijas, pero sin ningún tipo de decoración. También tenemos lo que son óseos de personas mayores, y también se ha podido visualizar un pequeño entierro de un niño, de un bebé. También se ha identificado textiles, unos que están acá en una momia enfardelada, con juncos y con la técnica textil del trenzado, y también tipo maya, pero son del estilo llano. También se ha podido observar otros tejidos, pero estos ya asociados con la confección del techo. Y también acá se presenta lo que es el uso de la madera, lo que no se ha visto en Pilapunta. Es totalmente diferente, y esperemos que esto, como todavía no está en ningún tipo de proyecto de conservación o un proyecto de investigación, lo preferible es que esta parte, antes que todo, tienen que mejorar su acceso para que así las personas que quieran disfrutar esta riqueza tengan seguridad más que todo y facilidad para que puedan venir y disfrutar, porque esto es toda una información impresionante que no lo vas a poder encontrar en otra parte. Similar sí, pero nunca va a ser igual. Todo lo que se encuentre acá, todo lo que se pueda descubrir, no lo van a encontrar en otro lugar. Por tanto, a las personas encargadas, a las autoridades, deben darle un poco más de importancia a su propia cultura, porque son de Pararín, no son de otro lado, no son de Recuay, no son de Paramonga, no son de Lima, son de acá. Es su historia, es su legado, y como descendientes deben de protegerlo y cuidarlo, no dejar que otros vengan, saqueen, que lo sacan para hacer, en algunos casos, algún tipo de brujería, otros simplemente para vender los huacos, que si son bonitos se los llevan, y aquellos que no, simplemente lo destruyen y se pierde información. Por tanto, lo que se recomienda es hacer un proyecto de rescate, de protección del lugar, y posteriormente las conservaciones del caso, para que se pueda reconstruir y puesta en valor de toda esta estructura, y que la población lo disfrute. Y así la gente venga, y esto llama la atención bastante. No importa en qué lugar esté, la promoción audiovisual es importante para que esto resurja y se convierta en un importante recurso arqueológico para la cuestión turística. Bueno, una bonita experiencia el día de hoy, llegar pues a este lugar tan hermoso como es Marcapunta. Estimados amigos, estamos muy contentos de ver esta riqueza arqueológica que tiene pues el pueblo de Pararín. Nos vamos con unas imágenes impresionantes en nuestras mentes, y queremos difundir a través de este medio de comunicación este legado histórico que conserva pues hasta el día de hoy el pueblo de Pararín. Hemos caminado, estimados amigos, alrededor de 5 horas total. Hoy estamos pues muy cansados y reconfortados, sobre todo por este bonito periplo que hemos hecho en nuestro segundo día de estadía aquí en el pueblo de Pararín. Maravilla. ¿Cómo se llama esto? Marcapunta. Marcapunta, ¿no? Cuánto deseo teníamos, solamente lo veíamos porque nos contábamos imaginariamente. Pero estamos aquí. Es pequeño, pero hermoso. Qué hermoso. Hermanos del distrito de Pararín, el día de hoy, 22 de agosto del 2021, segundo día de la visita del equipo técnico de Colqueu TV, los arqueólogos y los ingenieros, nos encontramos en nuestra zona arqueológica de Marcapunta. Agradecimientos mil a todos nuestros
nuestros seguidores, a todas las personas también que han estado con nosotros apoyándonos en todo lo que es la logística, en todo lo que es la alimentación, hospedaje y todo. Un agradecimiento especial también al grupo Colquioca Jimena, a Yamira, a todos ellos, un agradecimiento especial, por supuesto. Este es nuestro cuarto volumen, nuestra cuarta parte de lo que es este reportaje a Paraní. Muchas gracias. Nosotros nos vamos muy contentos, nos vamos felices por haber conocido estos hermosos lugares de Pararín. ¡Hasta pronto, Marca Punta!